Una de las cosas que me llama mucho la atención del relato de, de Benidorm, porque sí que es verdad que yo organizo rutas en Benidorm y una de las cosas que digo es que es una, la ciudad en la que se inventó el relato y la fantasía, porque muchas de las cosas que se dice que Pedro Zaragoza hizo en realidad no hay registro de esto. Por ejemplo, la, la visita a El Pardo no existe ningún tipo de registro. Oye, pues, qué barbaridad. Lo hemos escuchado toda la vida, lo esto... de la Vespa. También y hay un hay un corto, hay una película que va sobre esto. Claro, hay un documental es que hay maravilloso. muchísima documentación. Claro sobre y este el, tema. El, el o sea mm. Una cosa es lo que decía él, y la, y la otra cosa es que se lo claro. creían perfectamente en Venidor, me decían, ah, bueno, si Pedro Zaragoza lo dice, pues vamos para allá para, para adelante. Pero muchas Flores. de las cosas Como Lola, como Flores. Lola Flores que nunca dijo lo, lo del pipazo con la amiga, entre otras ah, cosas. Nunca lo dijo. Nunca ¿Ves? dijo quién, quién no se ha dado un pipazo con una amiga, pero claro, como era la frase lesbian-friendly de Lola Flores, pues nos ha parecido genial y, y, así. y es parte de su leyenda. Es Lola Flores apócrifo. Ah. Pues hasta es Venidor los Evangelios apócrifos de Venidor. Pero lo que sí que es cierto es que Pedro Zaragoza era como de un pueblo de al lado, ¿no? O algo así. Sí, él en realidad se... Mudó a Benidorm para gestionar la herencia de su padre. Ojo, cuidado, que aquí también hay que hablarlo. Este señor era rico de cuna, pero él trabajaba de maletero en la estación de delicias aquí en Madrid. Entonces, se fue a gestionar la herencia de su padre y fue como, en plan, cari, cari, que me puedo hacer muchísimo más rico si me hago alcalde. Hombre, que me claro. voy a quedar aquí yo de maletero pasando las cosas a ver si. Clásico por el escáner. Que claro. era, pues, los años 50, los clásicos escáneres Entonces, los que la, tenemos gente, ahí. la gente. empezó a confiar en él porque él, él ya llegó, rollo, en plan, aquí vamos a construir, a ver, cuatro rascacielos por aquí, una avenida por aquí gigante, y la gente le paraba por la calle y le dice, Peret, de ilusión, también se vive, de ilusión también se vive, que le decían en Valenciano, y él estaba como torrayado, rollo, en plan, no me jodas, tal, porque no había agua potable en Benidorme en ese momento, claro, o sea, tú vale. no puedes poner hoteles sin agua potable. Entonces, ¿qué hizo el señor? Lió a cuatro terratenientes que había por ahí, hubo bombas, hubo disparos, y al final acabaron construyendo una canalización de agua, y lo primero que hizo construir fue una fuente gigante en el medio del paseo, que es en el parque de Elche, y justo debajo del agua puso una roca en la que pone, ahora si te fijas, cuando vayáis fijaos, de ilusión también se vive. Oh, para, eh, se, me acaba de, bueno, se me acabo de erizar completamente. Bueno, ¿qué más cosas hemos dicho mal que habría que corregir? Lo de la cruz sí que es cierto, ¿correcto? Lo de la cruz es chulísimo, pero, pero, también, pero, pero, pero no está te... en el cerro del medio, eh, sino en el, en el del final. Eh, en Helada en Y en realidad lo de la cruz está loco porque el, el obispo de Orihuela de Alicante, que era el que estaba como en plan que tenían bif con él, eh, en realidad lo que él quería hacer al principio es poner un cartel gigante a la entrada de Benidorm que pusiese Bienvenidos al infierno. Oh, no me lo quiero. Eh, que hubiese estado guapísimo, una sujeto. foto tuya ahí, ¿sabes? En plan, representing. Y no le dejaron, hicieron una, una excursión evangelizadora pus, pusiendo la, la cruz, en la que por cierto se han grabado un montón de escenas porno. Eh, ¿Cómo no? Es que, que es lo que pasa, uh -oh. es que es lo que. Es que no puede ser. Sirviendo a la gente. Es, eh, que le prohíbas las cosas. Tía, me encanta esto. Entonces, bueno, eh, vamos a arrancar con el que es por, el, <laughs> por, el por, mi, por mis huevismo. Pues el por mis huevismo es precisamente hacer algo porque te sale de los cojones. Y, y, bueno, sí, pues la, la verdad es que no me invitaba mucho no, a, la verdad, la a, la a la confusión. <risa> 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 o sea, es, en realidad es un nombre que me inventé yo un día, que estaba un poco fumada, eh, para <laughs> empezar a hablar de aquella arquitectura que a mí me preocupaba, en realidad, y para joder, pues denunciar aquellas cosas que me parecían verdaderamente alarmantes, que se pagasen con dinero público, uh -huh. acá Santiago Calatrava. Entonces sí. empecé a hablar de esto y aquí estoy con vosotras. Oye, ¿eh, ¿qué te preocupa de Santiago Calatrava? Cariño mío, el Trencadiz que se cae lo hemos pagado todos con dinero público. <laughs> y que resbala, <laughs> y que esos resbala. trocitos mal hechos. Para. Y anda, que nos, nosotras tenemos en el show en directo algún chistecillo de Santiago Calatrava ¿Sí? comparado con cirugías estéticas. <laughs> Me encanta. Sí, sí, sí. sí. Eh, es que claro, tus, el, eh, tu repaso del Por mis huevismo patrio. Lo haces en tu cuenta de Instagram, preferiría periferia, que es una maravilla, y a través de unas visitas guiadas espectaculares por los pelotazos arquitectónicos de varias ciudades. ¿Qué lugar ocupa Benidorm entre esas ciudades? Eh... Benidorm es mi ciudad favorita del universo mundial, punto pelota. ¡Ay, madre mía, o Eri! Sea, de bien, verdad os lo acertado, digo, ¿eh? ¿cómo hemos acertado con el invitado de hoy. O sea, sí. Además, el ayuntamiento de Benidorm ya me tiene mucho cariño porque es que les hago una publicidad gratuita que sea... O sea, que vamos, que están encantados. Y eh, Benidorm fue la tercera ciudad que saqué. Ahora uh -huh. son ya 10, que se dice pronto. Y, o sea, es como del top 10, pues el menos 7. O sea, Benidorm de verdad es la mejor ciudad del universo. ¿Por qué? ¿Por Exacto. qué? Porque es una la concentración por metro cuadrado, no de Rascacielos, sino de más por mis que tenemos en toda España. <laughs> claro, claro. Y claro. ya no es la calidad estética o no, sino porque es un paradigma del por misuevismo. O sea, en, 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 en ese desierto árido claro. que construyeron en, en su nada. momento que yo fui a terra mítica. Eh, hombre, es que eso era muy fuerte, o sea, montarte en el ave fénix en medio literalmente del desierto, claro que nosotros nos siempre ponemos mucho como las, como la visión, eso en, 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 la, en el momento Nevada, ¿no? Y de llegar a Las Vegas y tal, y de pronto tú llegas ahí, y dices, ¿tú pero qué está pasando aquí? Y muy poca gente en España en realidad es como plenamente consciente de lo, lo heavy y lo interesante que es Benidorm, tanto a nivel socioeconómico como a nivel constructivo, como a nivel de politiqueo. O sea, recordemos que Eduardo Zaplana empezó siendo alcalde de Benidorm. Le pega todo. Claro. O sea sí, que sí, ahora sí. El, el actual Tony, el currently Tony, eh, puede llegar a ser eh, portavoz del Congreso. Perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. <laughs> vale. Bueno, estás diciendo, eh, que, ¿qué particularidad tiene a nivel socioeconómico? Yo he leído alguna cosa, no sé si es correcta o no, y es que hay un índice de inserso ahí alto sí no sí. es tan alto como es muy hace barato, algunos años y que es muy barato y venidor tiene una cosa chulísima que mm -hmm. es como esta frase no es mía eh, eh, que es como una coca cola de litro mm -hmm. o sea la puedes mezclar con la mejor ginebra del universo o con el vodka más barato pero nunca te va a decepcionar porque sabes perfectamente a lo que vas